Mi nombre es Mayerlin Reyes. 15 años. Estaba parada frente a mi casa y un carro que perdió el control me atropelló. Y por esa causa perdí mis dos piernas. Estar en una silla de ruedas para mí era aquí. En Santo Domingo no toman en cuenta mucho a las personas con silla de ruedas. El autobús no se para porque tiene que, en los hospitales o en cualquier lugar público, no podría entrar a un baño en una silla de ruedas porque las puertas son muy, me deprimían mucho, que me llevó hasta el hecho de que en muchas ocasiones no quería salir a la calle. Aquí en la República Dominicana nosotros vemos una alta incidencia de personas que sufren accidentes de tránsito, que había muchas personas amputadas, siendo personas productivas, quedan en sus casas aisladas. La gran necesidad que tenían, la falta de los miembros, muchos de ellos no tienen acceso. Yo le doy gracias a Dios, también he podido conocer personas buenas para ayudar y me donaron las prótesis y mi vida a partir de ese momento cambió del cielo a la tierra. Que no tiene manera de describirse, porque el hecho de uno poder, que vas a rehabilitar a una persona, a la sociedad, no tiene precio. Después que tengo la prótesis, puedo entrar a lugares que con la silla de ruedas yo no podía. Puedo hacer todo en mi casa sin ayuda de nadie, llevar y traer a mis niños del colegio, limpiar, lavar mi ropa, todo lo que hace una... Yo me siento muy contenta con mi prótesis porque puedo hacer mi vida normal. Me hace sentir, hemos tocado, es devolverle a ese paciente algo que perdió y con ganas de seguir trabajando y seguir ayudando más y más.